Hola amigos, la receta que les tengo para hoy es sopa tradicional cubana, sopa de pollo y una cebolla blanca entera, levemente troceada, ají, medio ají, pimiento, también levemente troceado. Vean la cantidad de ajo que he cortado por el medio. Le he dado un corte por el medio para que desprendan el sabor. Acá tengo media cucharadita de orégano y aquí media cucharadita de comino en grano. Comino en grano. Porque este caldo se va a colar. Se va a separar las piezas de pollo. Se va a desechar el vegetal. Y va a quedar ese caldo claro. Y el pollo se va a freír. Vamos a echarle el líquido para que vean cuánto líquido le voy a echar. Lleva más líquido porque tiene que cocinar. Y bien, señores, ya la puse al fuego. Y disculpen que no recordara mencionarles la sal. Hay que echarle sal. Ahora vamos a tapar a medias porque tenemos que estar observando porque se nos puede desbordar el caldo. Observe que le he bajado el fuego. Lo voy a remover después de pasado unos cuantos minutos. Los voy a remover las piezas. Ya los vegetales y condimentos han dado todo de sí. Entonces nosotros vamos a retirar las piezas de pollo. Ahora a colar el caldo. Ahí tiene los granitos de comino. Ya vimos este paso tan importante, observe. Ahora, cuando esto refresque, ¿a dónde lo voy a poner? En el refrigerador. Y cuando yo les traiga esa cantidad que tiene de colesterol, cuando le haya retirado la grasa, entonces vamos a continuar a terminar nuestra sopa y les voy a mostrar cómo se adoba el pollo. Y bien, señores, una vez desgrasado el caldo, ya lo tengo a la candela y acá tengo dos guaguicitos troceaditos. Como es duro y estoy apurada, bueno, pues los voy a trocear y se los voy a agregar al caldo para que ya se vayan ablandando. Y ya voy de lleno a adobar el pollo. Ya por acá tengo las piezas de pollo. Y esto que ven aquí es jugo de limón. Entonces les voy a hacer así. Porque eso es lo que pretendo. Entonces este ajo lo voy a poner aquí. Lo voy a poner con el limón. Le voy a echar sal. Voy a virar las piececitas. Entonces vamos a dar unos cortecitos para que le penetre un poquito. Recuerden que son caderitas. Vamos a probar. Vamos a verterle el jugo de limón. Vamos a irle tirando los ajos. Lo vamos a tapar hasta que esté lista la sopa. Entonces ahora, como la calabaza es tan mansita, es tan buena y se ablanda enseguida, ahora es que voy a picar un trocito de calabaza para echarle. Y aquí voy con la calabaza. Por supuesto con cáscara. Le he subido una minimita el fuego. Y ahora voy con el tomate. Y ahora vamos a ponerle los fideos. La tapo. Y olvidaba al personaje, porque la veo ya con cierto color y no soy amante a dar tanto amarillo.
Y bien, observen, ya la sopa está a término. Ahora vamos a empezar a freír. Estoy tomando las piezas y voy a poner aquellas partes. Debajo. Esto sería magnífico en un wok o en una cacerola. Y voy a retirar ya las piezas del fuego. Ahí tienen la sopa. Bien, amigos, gracias por acompañarme. Muchas gracias por vernos y hasta un próximo encuentro.